La fiscalía tiene en su poder videos que muestran la forma en que un hombre habría entrenado a su hijo menor de edad para asesinar a un comerciante. En las imágenes también se aprecia el momento en el que el joven sicario cometió el crimen. El entrenamiento ocurre en una comuna de Armenia, donde opera la banda conocida como La Línea, que al parecer recluta al menor de edad para que ejecute el crimen. En la grabación se escucha la manera como un adulto le explica a un joven cómo manejar el arma. Por la forma en que habla, el instructor sería el padre del sicario. Nada, hijo. Nada, hijo, no. ¿Cuántas balas tiene? Sí, ya se pegó por la negua, igual. Venga, hijo, mira. Espere. Hágale, hijo. La fiscalía obtuvo este otro video en el que se aprecia el momento en que un menor de edad asesina a un comerciante en una plaza de mercado. La fiscalía investiga si se trata del mismo menor que ha sido instruido por su padre. La fiscalía está detrás de la pista del supuesto padre del sicario. Todo indica que primero lo instruyó en disparar, en manejar armas de fuego, para después verlo en la escena cometiendo un delito de homicidio. La banda La Línea ha sido señalada de cometer docenas de asesinatos en el último año en el eje cafetero. Más o menos el 20% del homicidio que ocurría allí en Quindío y Armenia. Ahorita le estamos imputando 5 delitos de homicidio que ya hemos establecido incurrieron los miembros de esta organización. Y esta noche la fiscalía confirmó que aunque están plenamente identificados, el joven sicario y este papá instructor aún no han sido capturados. Sus nombres están en una lista de 50 delincuentes de la misma banda criminal que están siendo buscados en el eje cafetero. En el norte de Bogotá, Juan Carlos Giraldo, Noticias Caracol.